Buenos días a todos. Como ustedes saben, el Partido Socialista convocó un pleno extraordinario pidiendo dos puntos. Uno de ellos es el tema de la parte que está involucrada el Ayuntamiento de Orense con la Policía Local en el tema de violencia de género, y otro es el tema de las denuncias, el tema de las denuncias de la Oficina de Denuncias, pero sobre todo el tema más que está ahora mismo candente es el del tema de la violencia de género y de cómo qué parte involucrada tiene ahí el Concello de Orense y la Policía Local, ¿no? Básicamente, ayer nosotros tomamos una decisión, anunciamos en la pasada reunión que tuvimos el otro día, el martes día 15, pues trasladamos un poco la vía de transmisión de lo que nos dijeron técnicamente la máxima responsable, que es la jefa de la Policía Local, María Barrera. Y debido a que, obviamente, como en cualquier sitio, en cualquier lo normal, a nivel político es curioso porque está mal visto rectificar. Nosotros no es que estemos diciendo que rectificáramos, simplemente nosotros dimos información técnica. Si esa información técnica pues no es precisa o no es conveniente, se cambia y punto. Lo que en una empresa privada es lo normal o en cualquier equipo, pues está mal visto en política, cuando realmente no se le por la fase rectificar es de sabios ni solo eso, sino que es lo normal. O sea, cuando tienes más información, pues tú puedes actuar de forma distinta. Total, que después de este tema, pues lo que estamos haciendo es adquiriendo información y los hechos pues se van desarrollando de una forma que es interesante comunicar aquí hoy. Nosotros nos dijeron María Barrera que realmente esto debería hacerlo mejor la Policía Nacional, que nosotros no teníamos los recursos suficientes. Se decía que por qué no le dedicamos más dinero, por ejemplo, mucha gente dice, ¿por qué no contratáis a más? Hombre, porque se tarda año y medio, dos años en tener aquí policía. Primero, tiene que estar acabada, que va a llevar tiempo, la relación de puestos de trabajo. Y una vez que esté finalizada, se puede convocar las plazas de policía local. Y una vez que se convoquen, entre la academia y todo, pues pueden tardar un año y pico. Es decir, es difícil que antes de año y medio, dos años, tengamos aquí policías locales. Con lo cual, no es cuestión de contratar a tres policías locales más. No se puede, no hay, ¿no? Entonces, el problema es otro. ¿Qué ocurre? Que del mismo modo que el otro día yo dije que María Barrera había sido la responsable principal en la decisión que nosotros tomamos, que fue básicamente escucharle, también es María Barrera, la jefa de la policía local, la que ayer nos dice, tal como está la situación, qué es lo que a lo mejor deberíamos hacer. Entonces, del mismo modo que en su día dijimos, no, la responsabilidad es de ella, en las cosas que ahora parece que es una gran solución, no es una idea de la alcaldía, sino que es de la propia técnica, o sea, que hay que echarle flores también cuando le corresponda. Y lo que realmente nos propone y nos parece que es algo bueno es que todo esto que se originó, causado por ella, que dice que esto tal como está no está bien, pues es que vamos a optimizar el sistema y va a estar mejor. ¿Cómo se hace? Del siguiente modo. Nosotros teníamos dedicado a un policía local para atender en torno a 31-32 víctimas de violencia de género. Básicamente lo que se trataba no era de hacer un seguimiento de seguridad para protegerlas. O sea, no es el sistema. Básicamente es un seguimiento de cantidad de trámites, de a veces declaraciones, de a veces hay que acompañarse al juzgado o simplemente informar de los días que tienen que ir al juzgado. Se trata de un seguimiento y un control asistencial. No es realmente que lo que está haciendo la policía local es vigilancia para que no tengan agresiones. No es esa la labor. Es un tema realmente como de apoyo asistencial. Bien, entonces teníamos una persona, un policía local, exclusivamente dedicado a esto, para 30, 31, 32. Y la Policía Nacional tiene en torno a 7-8 efectivos para 150, entonces el ratio es mucho menor. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que al tener un solo efectivo no lo puedes atender, aunque esta persona lo hacía, incluso es algo que va contra sus propias condiciones laborales. Es decir, una persona trabaja 8 horas al día, 7 horas al día, 37 horas y media semanales. Bueno, pues esta persona estaba disponible 365 días al año en vacaciones y todo. Claro, esto no se puede hacer. Porque, claro, si esta persona se va de vacaciones, no puede dar asistencia a las víctimas. Si esta persona se va de fin de semana, no puede dar asistencia. Con lo cual, María Barrera tiene razón diciendo, oye, esto no lo podemos prolongar más tiempo. Esto así no puede estar. Entonces, nos viene una solución que hemos consultado y, aparentemente, pues la Policía Nacional está de acuerdo y es perfecta, que es, vamos a mantener el servicio incorporando al cuadrante de la Policía Nacional a nuestro policía local. ¿Eso qué significa? Que en el momento que estás en el cuadrante se cumplen perfectamente todos los turnos, todas las vacaciones, todos los fines de semana, todos los días festivos, se cumplen con las condiciones laborables y la atención es 24 horas al día, 365 días al año. Y el ratio se va a mejorar, porque entonces en vez de tener ahora mismo un policía para 30, con este ratio van a estar un policía para 19. Con lo cual, la solución que ahora, el problema que María Barrera, la jefa de la policía, nos planteó, arroja ahora una solución que mejora lo que teníamos. Con lo cual, bendito sea lo ocurrido estos días. Entonces, simplemente decir que lo que se considera una polémica es simplemente buscar una solución. Ojo, si la policía local se desligara también de esto, tampoco iban a estar peor atendidas.
¿Por qué? Porque el rato iba a ser mejor con la Policía Nacional que con la Policía Local. Ahora va a ser mejor, pero incluso aunque no fuera la Policía Local, el ratio sería mejor. Porque la Policía Nacional tiene muchísimos más recursos para hacerlo. Hasta este punto es así, fijaros la hipocresía, que solamente hay 22 capitales de provincia en España donde la Policía Local preste ese servicio. Entonces la pregunta es la siguiente. Entonces las otras 27, ¿qué pasa? ¿Están desprotegiendo a las víctimas? Muchas de esas 27 son del PSOE. Entonces, ¿qué critica el PSOE? Pero es que hay más. Resulta que una de esas ciudades donde no el concello no está en el convenio de la violencia de género y que no dedica ningún efectivo, ¿sabéis quién es? Es la ciudad de Lugo. Y resulta que el año pasado se presentaron iniciativas para que formara parte y el PSOE dijo que de eso que nada, que no forman parte porque no tienen efectivos suficientes y porque eso mejor que lo haga la Policía Nacional. Bueno, pues ese mismo partido que rechazó formar parte del convenio de violencia de género es el que nos presenta en Orense un pleno extraordinario diciendo que es intolerable que en Orense no se tenga o no se vaya a tener. Y Santiago. Pero resulta que también esto ocurre en la ciudad de Santiago. O sea, que ya no solo es Lugo, sino que también es Santiago. Y Coruña creo que se metió hace poco. Coruña estuvo... Nosotros estamos desde 2006, pero Coruña, con el PSOE y en Marea, estuvieron siempre fuera. Y creo que todavía se metieron el año pasado. O sea, que estamos hablando del Partido Socialista, que es la máxima expresión de la absoluta hipocresía. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? Nosotros en Orense vamos a tener el sistema optimizado, metiéndonos en el cuadrante de la Policía Nacional, manteniendo a nuestra Policía Local, pero quien realmente no lo tiene es Lugo y Santiago, que son del PSOE, los que van a presentar aquí un pleno extraordinario. Fíjense, en manos de quiénes estos pretenden gobernar la ciudad. Y nada más, ¿no? Sí, eu solo faría un apuntamento, porque penso que xa o explico perfectamente o alcalde. O que subyace detrás de toda esta polémica que se xenerou estes días é unha realidade que ata agora non aflorou no conxunto do Estado español, e é que mentras as competencias de protección de víctimas corresponden aos forzos e corpos de seguridade do Estado, o convenio, o protocolo Biogen para axuda a colaboración ao seguimento das víctimas, no que teñen que participar todas as administracións públicas, autonómica, central e local, o que sucede é que existe unha tremenda carencia de medios polas administracións locais para poder facer frente a estos compromisos. E ese é o motivo polo cual solo 22 capitales de provincia se teñan adherido a este convenio. Ademais, o que nos pretendemos, o que pretendemos o alcalde cando se presentou na Xunta Local de Seguridade, é plantexar a súa delegación de goberno precisamente esa carencia de medios que había no Concello de Ourense, é procurar unha maior implicación das forzas de corpos de seguridade do Estado central na solución e na colaboración nesta cuestión. O que mal sabíamos que isto era un problema a nivel nacional. Decir, entón, o que está poñendo Ourense e cando salta a medios nacionais este conflito é realmente o grave problema que existe por parte do Estado central no que o proxecto de apoio ás víctimas de violencia de género. Non é un problema aillado do Concello de Ourense, é un problema generalizado a nivel de entidades municipales. O Concello de Ourense que fuxo é poñer en riba do tapete ese proxecto facendo as medidas de presión que foran. Calqueira caso, como dio o alcalde, nos acabamos de solventar esta cuestión, solventámoslo dunha maneira en que a protección das víctimas no Concello de Ourense queda reforzada, o sistema está absolutamente garantido, 365 días ao ano. Ben, pois este modelo que acadamos en Ourense posiblemente exportable a outras partes do territorio. E, polo tanto, tampouco estamos en condicións agora de poder plantexar debates ou críticas nun sentido ou noutro. Cire, a gran crítica, o gran problema que hai aquí é un problema de falta de medios dende o Estado central para atallar este problema. As comunidades autónomas saben vostedes e os concellos que teñen problemas financeiros, que existe débese cuartos polo Estado central, que non chegan as transferencias adecuadas e, polo tanto, todos esos problemas organizativos van a afectar.